Muy buenas, soy Alberto Vaquero, trompetista del grupo Malandro Club. Y bueno, es un grupo de música afincado en Cantabria. Y somos dos chicos de Salamanca y uno de San Sebastián. Y bueno, pues desde hace unos 4 o 5 años que nos juntamos a hacer música y por aquí seguimos. Bueno, nosotros nos preguntan muchas veces qué tipo de música hacemos y la verdad es que no lo sabemos, pero tampoco nos importa. Una cosa de las que nos gusta es que, bueno, pues no es fácil etiquetarnos, ni siquiera nosotros mismos lo podemos hacer, pero te diría que tenemos raíces de jazz, raíces de tango, raíces de fusión, raíces de flamenco, raíces de folk, pero estamos un poco entre dos aguas. Bueno, pues la idea de grabar este proyecto pues nos vino un poquito con el camino que llevaba el grupo, el proceso. Nosotros estábamos trabajando con varios colaboradores, tocábamos juntos y de repente pues en los conciertos nos preguntaban por qué no grabábamos este proyecto. Y bueno, pues así empezó todo hace unos 2 añitos. Nos fuimos a San Sebastián, a Meca Estudios, que la verdad es que son una maravilla, y bueno, pues ahí estuvimos dándolo todo y creemos que salió algo mágico. La agrupación Malandro es un trío que no es un trío al uso, es un acordeón, una trompeta y un contrabajo. Yo no conozco todavía ninguna agrupación de esta manera en todo el mundo, y la verdad es que el acordeón y la trompeta tienen unos timbres muy específicos, a veces muy fuertes, y para darle un poquito de amplitud al trabajo pues pensamos más que en instrumentos, en personas que nosotros queríamos que viniesen a grabar. Entonces, pues bueno, pues pensando a lo grande, pensamos en Jorge Pardo, que es el flautista, bueno, fue el flautista de Paco de Lucía durante 25 años, en Borja Barrueta, percusionista de Jorge Drexler, entre otros, Alba Carmona, es cantante de Las Migas, y también tuvimos la suerte de contar con Iñaki Salvador, que es un pianista excepcional. Bueno, la experiencia está siendo muy buena, la verdad es que estamos muy contentos con la acogida, estamos moviéndonos bastante por el panorama nacional y ahora en verano queremos, bueno, pues tenemos una mini gira por Letonia, Lituania, vamos a ir también a Finlandia y Chile, y la verdad es que es una música que es difícil en lo instrumental, pero es bastante fácil de escuchar y a nuestro público es muy variopinto, viene desde la ama de casa que le gusta la música al catedrático de música que nos ha escuchado y le gusta este tipo de proyecto. Pues la verdad es que yo llevo 10 años fuera, pero bueno, tengo que decir que soy un enamorado de Salamanca y siempre que vengo estoy un ratito dándome un paseo por el centro, por el casco antiguo, por todo lo que por todo lo que tiene, ¿no?, y todo lo que me aporta. Y en cuanto a la escena musical estoy muy poquito puesto. Yo sé que se hacen conciertos en algunos bares, también bueno, pues se hace algún tipo de programación. Nosotros hemos venido por la Biblioteca Torrente Ballester, pero la verdad es que no estoy demasiado puesto en el asunto. Puedo decir, referentes muchísimos. Nosotros bebemos de muchas fuentes, ya te digo, ¿no? Nosotros somos, los tres tenemos pasados musicales diferentes. Yo vengo de la trompeta clásica, Gorka también viene del acordeón clásico y popular, Javi es más de jazz, nos acercamos un poquito al folk, entonces eso hace que bebamos pues desde Beethoven hasta Jorge Pardo, Ara Malikian, Philip Glass, Wim Mertens, podría decir muchas, Piazzolla, por ejemplo. Pues te dirían de mis propios compañeros, en los otros grupos que tienen y proyectos, pues la verdad es que de los que más he aprendido ha sido de ellos, y te diría, pues mi músico preferido en vida ahora mismo es Jorge Pardo, que hemos tenido la suerte de colaborar con él, y te diría que no me perdería ningún concierto. Lo más fácil es que entren en la página web, que es malandroclub.com. Si no, nosotros no tenemos perfil de Facebook, pero bueno, nosotros damos bastante caña a las redes sociales con nuestro perfil. Nos pueden buscar, como mi perfil es Alberto Vaquero Hernández, lo pueden buscar y ahí tienen toda la información.